Bienvenidos estudiantes. Realizaremos el siguiente ejercicio. 1 octavo, abro paréntesis, 2 más 1 medio al cuadrado más 4 quintos más 4 tercios elevado al cuadrado dividido en 2 novenos menos 21 novenos más 10 tercios. Cerramos paréntesis más 1 cuarto. Este ejercicio, lo primero que tenemos es que identificar cuáles son las operaciones de multiplicación y de división. Entonces vamos a hacer la identificación. Aquí vemos que tenemos una multiplicación. Ahora visualizamos que aquí hay otra división. Y aquí simplemente tenemos operaciones de suma o resta. Lo primero que tenemos que hacer es resolver nuestro paréntesis. 2 por 2, 4, más 1, 5. Nos quedaría 5 medios elevado al cuadrado por 4 quintos, más. Lo demás quedaría igual. Ahora aquí vamos a resolver este cuadrado. 4 a la 2 es igual a 4 por 4. Queda 16. 3 al cuadrado es lo mismo que decir 3 por 3. Y esto me da 9. Dividido en 2 novenos. Dejamos indicadas las otras operaciones, pero 21 novenos más 10 tercios. Todo más 1 cuarto. Dentro del proceso, ahora que tengo que resolver la potencia que tengo también acá. Y diríamos 1 octavo que multiplica a 5 al cuadrado es lo mismo que decir 5 por 5 nos da 25. Sobre 2 al cuadrado es 2 por 2 que me da 4. Por 4 quintos. Más, dejemos indicado acá, menos 21 novenos más 10 tercios. ¿Cómo realizamos la multiplicación en fracciones? De frente. Vamos a multiplicar de esta manera. Mientras que la multiplicación en la división es en cruz. De esta manera el ejercicio nos queda 1 octavo, 25. Y antes de multiplicar, recordemos que debemos buscar simplificar para que el ejercicio nos quede más sencillo. Fijémonos acá, cuarta de 4, 1, cuarta de 4, 1. Ahora el 25 lo puedo simplificar con el 5. Quinta de 5, 1, quinta de 25, 5. ¿Qué me quedó? 5 por 1, 5. Sobre 1 por 1, 1. Me quedó 5 sobre 1. Vamos a dejarlo indicado. Aquí realizo la relación y dice 16 por 9 sobre 9 por 2, porque realiza la multiplicación en cruz. Como arriba y abajo estamos multiplicando, podemos también simplificar. Novena de 9, 1, novena de 9, 1. Mitad de 2, 1, mitad de 16, 8. Vamos a ver qué nos queda más adelante. Menos 21 novenos más 10 tercios. Y todo va sumado con 1 cuarto. Sigamos con nuestro ejercicio. 1 octavo que multiplica a 5 más 8 por 1, 8. Nos queda ahí. Y 1 por 1 daría 1. Menos 21 novenos más 10 tercios y todo más 1 cuarto. ¿Qué podemos hacer? Estos dos enteros los puedo sumar. 5 más 8, 13. Menos 21 novenos más 10 tercios más 1 cuarto. Y todo está multiplicado por 1 octavo. Vamos ahora a hallar el mínimo común que tenemos entre el 1, el 9 y el 3. Recordemos qué debemos hacer. Cogemos, en este caso, 9 y el 3 y lo simplificamos a la vez en factores primos.
Tercera de tres, una. Tercera de nueve, tres. Tercera de tres, una. Nuestro valor es 9. El mínimo común, múltiplo. Vamos a proceder y decimos 1/8 que multiplica a el factor común más 1/4. ¿Cuál sería el mínimo común que dijimos? 9. 9 dividido en 1 daría 9. Por 13, 9 por 3, 27. Van 2, 9 por 1, 9. Y 2, 11. Menos 9 dividido en 9, 1 por 21, 21. Más 9 dividido en 3 sería 3. Por 10, 30. Ahora, ¿qué hago? Realizo la suma algebraica entre 117 más 30 y tendríamos 7, 3 más 1, 4, 147. Réstele 21. A 7 le quito 1, 6. A 4 le quito 2, 2. Nos daría 126. 126 sobre 8 por 9. Y a esto le sumamos 1/4. Ahora simplifico. ¿Cómo quedaría? Novena de 9, 1. Novena de 12, 1. Y sobra 3. Novena de 36 sería 4. Mitad de 8, perdón, mitad de 8, 4. Mitad de 14, 7. ¿Esto qué sería igual? A 7 cuartos más 1, 4. Como los denominadores son iguales, sumamos los numeradores. 7 más 1, 8 cuartos. Y ahora simplificamos. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 8, 2. Y mi respuesta de este ejercicio es 2. Espero que les haya servido y nos encontraremos en otra oportunidad.